¡Ey! Muy buenas cabrinícolas, bienvenidos a Cuevita Gaming, soy Pati Todo y esto es Pami Todo. Con un roster bastante vacío porque está Matterhorn en Inglaterra, Trajano en Milán, tenemos a Maximus Ro en Mecklenburgo, Delacroix en Suecia y Tuzaro en Moscovia, además de un servidor en Francia. Están el resto de vacaciones o por algún lado y el caso es que tenemos mucho por hacer y... Bueno, muerto también puede estar. Sí, es bastante probable. En algunos casos... Bien, Francia se centraliza un poquito más. Yo estaba poniendo estamentos por aquí. Burgueses. Ya estoy. Estiría también con los estamentos. Yo también. Nobleza. Clérigos. Nobleza, bien. Y este debería ser de producción. Lo que pasa es que aquí hay producción. Más uno de estabilidad. Sí, dame esta estabilidad. Me gusta la estabilidad. O sea, estudio en tecnología y me sube la corrupción. Pues vale. Pues sí. Ah, si lo haces descentralizado. Tipo... Para volver a centralizarme necesito un hombre de estado de nivel 3. O un statement de esos. Sí, eso es lo que estoy diciendo. Necesito una... No, pero o un rey de nivel 3 o un statement de esos. No, no las dos cosas. Creo. Ah, de nivel 3, a ver. Ah, vale. A ver, espera. Supongo que en diplomático, ¿no? Sí. Bueno, ahora pues, me dejas en normal, como he ido por un doge militar, pues el mío es de nivel 1. No me extraña. Oh, Tolsan. No sé, ¿tú apoyarías las pretensiones milanesas en Venecia? Sí, y se hizo pero el militarmente no puedo. Qué cagado. No puedo aliarme contigo. Tampoco, no, sí, tampoco puedo lanzarme ya ahora. Tengo... Uf, vaya provincia tiene la zona de Lyon, tío, qué pena. Qué pena que no pueda hacer nada con ellas. De Lyon, ¿dónde? Sí, la zona de Lyon tiene provincias muy buenas. La fortaleza. Tío, aquí necesito yo un mapa para saber qué reinos tienen el máximo de diplomacia ya. De alianza, tío. Sí, porque un coñazo. Estoy intentando. Yo he hecho hueco, pero. La próxima vez me voy a bajar la corte. Yo junto al ingreso somos los primeros en tecnología, por lo que estoy. Pero, tío, estoy intentando poner aquí los estados, pero cuando quiero elegir, por ejemplo, una provincia, cuando quiero elegir, elijo el estado, no me sale el bonus que le da la provincia. Sí, te sale. O sea, el clero le quita 2 de unrest y le quita un 10% de manpower. Eso es la nobleza. ¿Eso es? La nobleza, ¿dónde coño está? Nobleza, si eres inglés, no tienes nobleza. Yo tengo nobleza en este, sí. Ah, pues en el Vanilla no tienes. En el Vanilla no, aquí sí. Pues nobleza te da más 5, mínimo de autonomía 5%, más 0,05 de autonomía, más 50% de manpower y menos 5% de producción. Vale. Es que como no pone nada, vale, sí, en la pobreza, nada, es que no leo, nada. Y los burgueses, menos 10 de tasas, más 50% de poder comercial. En la provincia, vale, ya, es que no lo había leído, es que soy medio lelo. El inglés. Uy, Padua, 62 añitos, Padua, no voy a tener que forzar. ¿Por qué? Guerra de sucesión entre Austria y Francia, me gusta, con 62 añitos. Me gusta eso esta... Eso sería muy divertido. ¿Eh? Que eso sería muy divertido. Sí, me gusta. Y a mí me putaría mucho. Bueno, tú... Te lo llevará a Austria, claro. Eso te iba a decir, prefiero escalar como a yo, supongo. Claro, si hay posibilidad de que me la vendas, claro. ¿Por qué Génova tiene capturado el Valle de Aosta? ¿Qué es esto? Sí, claro, yo con Venecia no hago nada. Por eso te digo, que te salta, buah, yo
apoyo, te envío, vamos, de los 700 de oro que tengo ahora, te envío la mitad. No, si pero quiero decir, hasta que me coma la unión, hasta que la herede, falta tiempo. Ya, y te la integre y demás, sí, se lo supongo. Pero bueno, me puedo centrar en otros temas mientras. Sí, yo te la protejo, yo te la cuido. Pero es que tampoco me fío de ti. ¿Qué tiene? Hombre, pues, ¿qué tiene hacerme... el currículum sospechoso, ¿sabes? ¿Yo? ¿Sospechoso de qué? Sospechoso de ayudar a los demás, de ser buena persona, esas cosas, sí. Eres como el inglés, eres como el inglés es más pillo, tú eres más, tú también eres más pillo. ¿Pero yo también soy sospechoso o qué? Eso es que no sé. Sí, tú, Kido, vamos, tú tienes también currículum bien gordito. Podríamos hacer esto. No, pero lo bueno es que la IA desarrolla muy bien el país, la mantiene. Vale, ideas administrativas completadas. En económica. Ahora las completas. Vamos allá. Ay, son las terceras que completas. Muy rápido, ¿eh? Ya completa. Administrativas. Completadas tres tengo. Muy rico ese general, señor. No, por Dios, más. No, lo del UDP, no. Eso lo puedes quitar. Pero no sé por qué. Yo... ¿Pero por qué ese? Es que no he enviado nada, nada. La verdad, sin darme cuenta, madre mía. Jugar tenis. Gana se puede ganar mucho prestigio ahí, pero bueno, tampoco. Joder, muchísimo, pero es súper pesado. Yo es lo pongo cuando tengo una canción. ¿Cuántos puntos tenéis, más o menos? Por hacerme una idea. ¿De prestigio? No, de puntuación. Cero. 363. Ahora 80. No sé por qué tengo cero, no debería tener cero, tío. Si no tienes puntos. Ahora 81. 81. Y el inglés tiene 430. Joder, pero tan mal voy en comparación con vosotros que tengo cero. Pues mira, ranking administrativo, ranking diplomático, ranking militar. Eso lo puedes mirar en cualquier momento. Sí, 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 estoy mirándolo. 232, 96 y 50. Pues tú dirás. Para ganar puntos tengo... necesitas subir bastante. Pues sí, está claro que estoy muy por detrás vuestro. Que no voy a apoyar tu independencia, Holanda. Si vas a ser mía, qué pisa. Rango diplomático primero. ¿Estás primero en diplomático? Sí. ¿Flotas? Me extraña que no esté en inglés. Está aquí Holanda. ¿Qué segundo? Va a ser divertido, ¿eh? No, ahora yo estoy segundo en diplomático. No, yo, bueno. No sé. Vale, Milán ha ganado. Yo estoy en segundo, ¿eh? Yo diplo estoy 17. Bueno, Holstein, te toca pillar. Yo estoy en 18 en diplomático. Diplomático de los jugadores creo que voy primero. Deja de comerte a Holstein y yo. La que me tocaba, tío. ¿Cómo mola? Sí, los dos arriba también te tocaban. Ahora mismo, por lo menos yo estoy jugando a ver cuándo baja la expansión agresiva para... Venga, otra. Ya no, ya es a que... Otra, que no haya bohemia es la liberación, es como una felicidad, un saber... Sí, igual, ay, este, que bajen. Este tío ha pasado ya de nombrar electores, ¿para qué? Esto sí que no lo he visto. Un imperio con 5 electores, esto no lo he visto nunca. ¿Esto no se le puede pedir, tío, a que te haga elector? A lo mejor sí, pregúntale. Pero ¿qué? Es que si no tienes 7 pierde una barbaridad, ¿eh? Que le pregunte, le pega un toque al palatinado. No sé, mira... No, no, mira a ver si tienes una opción diplomática de solicitar elector. Que va, no hay. Bohemia no es elector porque es vasallo, bueno, tiene unión personal con Polonia. Por sí. Eso. Pero hay otro que lo ha perdido y si no tiene 7, pierde 0,20 de autoridad al mes. Más las 36. Voy a llevarme bien con él, a ver si así me deja. Mira a ver si es si alguna decisión. Mira a ver si es alguna decisión como la de ser rey, también es una decisión. Sí, lo estaba mirando, pero no. Lo único que tengo es que me cambie, que me aumente de magravate a ducado. Yo subí al trono Felipe. Bien. ¿Qué Felipe? ¿Qué Felipe? Felipe. Filipidus.
A ver, Grischun, Grischun, ¿esto dónde coño está, tío? Grishaun, eso está cerca de los Alpes. Sí, es de los Alpes. Justo encima de Milán. Pues nada, le queda un paseo. Hay que reclamar el trono de España. Uy, España. ¿Qué pasa con esa? Vamos a ver. España. Guerra de sucesión entre Francia e Inglaterra. Interesante. No. Sí. Yes. ¿Cuánto prestigio tiene eso, francés? Tiene 15 años, por Dios, no tampoco. 74 y subiendo. 74. O sea, España. Será yo el francés, ¿eh? Bueno, que yo... tiene 15 años el crío. Padua. Quiero Padua primero. ¿Quién más está en sucesión? Schalzburg, Berg y... Ah, mira, Munchen. Se ha cambiado. Mira, Francia y Austria. El Imperio Bizantino, eso estaría bien. Heredar el Imperio Bizantino. Me vendría unos cañoncitos o algo, tío. ¿Sigue existiendo? Sí. De hecho, ahora es libre, porque si no, no habría herencia. Bueno, o sea, le está atacando Karaman. Le está atacando. Que también está atacando al turco, por su... No, madre mía, el turco. El turco le ataca. Dios santo de mi vida. O sea, Bulgaria es de Bohemia, de Bosnia ya directamente. Bosnia OP. ¿Qué ideas tiene esto? Dios, Bosnia. Es del este. Pues, ojo, Moscovita aquí, ¿no? Venga ya, tío, se me metió una coalición todos tíos aquí por coger Holstein. ¿Solo por Holstein? Ya la lío. No, a ver. Tranquilo. Es lo que pasará si lo hago. Yo no estoy... ¡Guerra! Como el milanés, ¿no? No tanto como yo, ¿no? ¿Vas a subir por Jutlandia para bloquear al sueco? No. Le voy a quitar la otra que le quedaba aquí. A ver si después con solo Holstein me dejan. Porque es que no me queda otra. Estás quitando mis territorios. ¿Estabas a cero de expansión agresiva? A 10, me parece a mí que estaba. 9, sí, 9, 10. Bueno, con algunos estoy a 21. Que esa es claro, la puta. Que eso es la puta. Nada, yo es que estoy. Yo espero hasta que estoy prácticamente a cero. Porque si no. Y ahora más, porque el siguiente objetivo es Holanda. Y cada provincia de Holanda es como. Oh, Dios mío. 33, 44 y... Esta partida 26. Va a ser la de Napoleón, tú. Hay que hacer bordes bonitos. Esta va a ser la de Napoleón, acordaos. Hay que hacer bordes bonitos. Batalla en Trafalgar ya. Si estás tú que sabes. Pensando, a ver por qué idea voy ahora. A ver qué tienes. Comercio, calidad, administrativas, logísticas. ¿Qué quieres sacar? Logísticas son bastante interesantes, la verdad. Me gustan mucho. ¿Lo dices a mí? No, yo ya tengo logística. La tengo. ¿Has pensado en algo tipo diplomáticas? Sí, tengo la de comercio y ahora estoy pensando si tiro por mercantilismo o por libre comercio. Me refería a las diplomáticas. Las diplomáticas estrictamente. ¿Humillar qué es lo que te da? Bueno, si la diplomática, pues... Protección de poder. Te lo dice. Protección de poder, ¿verdad? Qué rico. Hombre, sí, me quita bastante de pasión agresiva, ¿eh? Es que dentro del imperio a lo mejor diplomáticas son interesantes. Sí, pero el caso es, ¿voy a seguir dentro del imperio? Es por lo... Pues tú sabrás, a lo mejor... Ahora mismo sigo porque mis dos aliados, que es Luca y Padua, son del imperio, pero... Hombre, porque tú no te puedes aliar conmigo, que si no ya me hubiera salido así un... Hombre, si vas a ir por anexión diplomática, por ejemplo, no está nada mal las diplomáticas. Es que si no, del slot de diplomáticos, ¿qué te vas a coger? Te podrías coger aristocráticas, que te dan un poco de todo. No está mal. Yo tengo aristocráticas, y sobre todo el último me va a venir de miedo. Aristocráticas está bien. Sobre todo para eso, para la gente que no usa mucho el slot diplomático, o sea, todos los que no sean colonizadores o que no vayan a ir por diplomáticas, pues os puede venir bien. Está también mucho el tema de la idea imperial, de la verdad. ¿Las de Imperium? La idea económica también. Sí, pero piensa en el slot. Pero bueno, lo que más puedo sacar más rápidamente son las militares. Las puedo sacar muy, muy rápido. Pero militares tienes dos. Puedo sacar las navales, que no tengo. Vale. Navales, si no vas a ir a por exploración, no te merece la pena. Sí, pero bueno, podría tener control de comercio.
Control del Mediterráneo. Tú mira las que hay de militares. Tienes liderazgo, que es buenísima. Logística, es que te las has cogido. Calidad, que las tienes. Y luego tienes la de ejército permanente, para luego cogerte ejército profesional. No sé, hay... La de liderazgo no la tengo, ¿eh? Por eso te estoy diciendo que lo puedo tirar perfectamente. Si cojo liderazgo ahora, tengo un ejército tocho, tocho. Liderazgos... Sobre todo en early mid game es la mejor idea militar. Luego en late game es muy buena, pero ya no es tan tan buena. Pues estoy sigue siendo muy buena, pero es que tienes dos militares y logísticas no las tienes terminadas. Yo cogería otras cosas antes. Voy a terminar. Voy a ir con pausa, no voy a ir full militar. Vale. Bueno, pues voy a seguir instalando el comercio. Monarquía despótica ha sido impuesta en Suecia. Bien. La gente aplaudiendo a la calle por la cuenta que le trae. Pues a la producción, ¿no? Ya que estamos. Tampoco es que me vas a servir para mucho. Hostia, el tema este de los estados. Hace mucho más complicado el tema de. De expandirse, sobre todo. De expandirse a lo bestia, ¿eh? Claro. Mejorar en el Vanilla. Está bien. En el Vanilla me sobran, tío, a mí que soy Rusia, ¿eh? O sea... No, me sobran a mí también, mogollón. No los pongo porque me salen caros. Claro, yo no lo estoy poniendo en la India por tener comerciantes, ¿no? Si los pusiera en la India tendría límite de 500 ya, tranquilamente. ¿Por qué no os conviene poner estado? Porque a veces son más depende caros... Hay veces cuesta mantenerlos más que lo que producen. Claro, si están muy lejos, cuesta mucho mantenerlos. Interesante. Y luego, en la India, si tienes estados, no puedes tener compañía comercial. Y por lo tanto, no me llevo el mercader que necesito para llevar dinero, el comercio hacia el otro lado. A llevarle dinero a mi churum, ¿vale? A Novgorod. Que está ahí a punto de coger bueno, al canal. Bueno. Mira Saboya lo que ha liado, ¿eh? Se ha quedado componente, la sala de Génova que tenía ahí en... ¿Deberías comerte no, me viene de puta madre, sinceramente. Es que, madre mía, es que qué asco da la zona de Italia, tío. Es asqueroso. Verde. No, digo de desarrollo, ¿eh? Milán produce hierro, ¿sabes? Pero voy a poner ahí una fábrica de armas que va a flipar. Claro. Tío, pues a mí se me ha ido la peste y no me ha venido ninguna regencia, ¿eh? Está bien por ahí. Hablo muy alto. Hombre, no podía. Sería. Que te viniese una regencia ahora sería la polla. A ver, Padua. ¡Ay! ¿Qué coño pasa en Padua? ¿Qué pasa en Padua? Venga, hombre, no me jodas. ¿Qué ha pasado? Con 64 años tiene un heredero, es que. ¡Ha tenido un hijo! ¡Ah, tío, hombre! ¡Qué falso! ¡Qué pena! Antonio Balboa. Que no se puede hacer con King, asesinar al rey, a tomar por culo. No, cuando se muera va a tener. ¡Venga, Portugal! Puedo reclamar trono. Ah, sí, pues mira, puta madre. ¡Venga, Portugal! El heredero. España e Inglaterra. A 66 años. ¡Madre mía! Si no sale... Además se ha quedado... Madre mía, España se va a poner... Y me ayudas, te doy la mitad. No puedo, tengo que ayudar a España. No quiero Portugal, Francia. Sí, ya me eses, tú. Yo quiero... ¿Jugás por separados alguna vez? Quiero Portugal, sí, pero ya no tanto. Antes cuando podía hacer unión personal, sí, ahora... Cásate ahora, cásate. Bueno, ya tenemos aquí otra partida en la que se lamen los rabos ambos. Ya ves. Cásate con Portugal y pero ahora el tapón, es de Francia, no él, ¿sabes? Ya ves, sí. Ahora el tapón es el francés. ¿Me decía que se iba a coger un polaco? Si fuese yo el polaco, estaría llorando de una forma intensa. Buah, yo el primero. No creo que tuviera tenido tanta suerte. Yo creo que de esto gracias a la IA. No, desde luego no, porque fíjate, cuando iba a tener Nápoles, de repente
salta que me cambia la dinastía. Cuando iba a tener paso, me salta no sé qué. Y cuando no sé qué, todo el rato así. Bueno, pero espérate, que lo de Padua no está un... ¿sabes? De 4 años, él tiene 0 años. Vamos a hacer esto, le vamos a la dieta y listo. Y... 100. Yo voy a puto jaleo. Se ha muerto el señor de Alinsoma. Ya está Milán verde perdita. Y más 3 de estabilidad. Eso está bien. En cambio mi autonomía... pues bueno, a ver, yo creo que ya... ¿Cómo está? Yo creo que ya... se me... A ver, ¿qué ha hecho con Potolsk? En serio, que no sé por qué tarda tanto en irse. Solo le he escogido dos problemas. Ah, mira, mira. Milán es el papa. A un precio muy alto. Ya era hora, suerte, porque ¿no? había metido ahí caña. Joder, qué envidia da tu autonomía, Milán, macho. Qué envidia da. A ver, Nancia es comulgar. Eso, eso, eso. Comulga Polonia. Mala idea. Esto es como el Vanilla, ¿le quita más 3 de estabilidad o qué? No tengo ni idea. Que vamos, yo... No, no, perdón, perdón, en el Vanilla no, aquí. Si aquí te quitan el tema de, vamos, tener la excomunión, te baja menos 3 de estabilidad. Evento nacional, vamos, por un tubo. Y es como un arte, una putada. ¡Yes! Tengo 0 de estabilidad, chavales. Al fin. Gracias, no aplaudáis. ¡Vamos! ¡Vamos! Dios, sí. Qué contento estoy. Cantidad, ¿eh? Vas a ir en plan... masa de mecklenburgueses. Sí. A ver, señor... armas, ¿qué hacemos? Civil War, la Gran Pern. No sé cómo me sale ese evento, pero bueno. Porque has hecho lo de los mensajes. No tengo ni idea de qué hacer con mis diplomáticos, ¿eh? Los tengo por aquí. ¿Podría forzar... alguna... de estas, ¿cómo se llaman? Redes de espionaje. Ah, vale, es que se la tengo que hacer a Borgoña, es verdad. Uy, es verdad, ¿cuándo se acaban mis reclamaciones aquí? Uf, solo tengo una reclamación. Pues creo que voy a dejar ya. ¡Bien! ¡Por fin! Vuelvo a tener un cardenal después de unos cientos de años. ¿Cómo? Eso no puede ser. Tío, lo de la unión personal... no lo veo, Portugal. Qué va, tío. O sea, es que... yo no puedo defenderla, ¿Qué va a ser? Fuerte. Mamelucos colapsa. Molaría que la defendieran, ¿no? ¿Crees que voy a defender, tío? Si es que no tengo todavía ni flota. Gente, tengo flotada nada más que para sacar un poco de dinero, pero... ¡Ay, Francia! ¿Qué estás haciendo ya por Holanda? Pues... ver qué pasa. Ya pasé una agresiva... Dame Holanda, te voy a saltar. ¿El qué? Sí,
clase de pasión agresiva por medio imperio. Era, yo creo que... No me la voy a comer entera. Ah, o sea, estoy en guerra con Holanda y no con Borgoña, a pesar de que se supone que entra Borgoña. No entiendo. Pero Borgoña nada. No era tú. ¿Te comiste Borgoña tú? Claro, por eso, pero la cosa es que esto tiene un bug. Si me como los dos, me salta... Hostia puta, no puedo comer dos provincias. Ese... Ah, y el internet de pueblo. Esa es la cosa, que se supone que Borgoña existe. Pero ahora no existe. Es un poco extraño todo. Tuve que la guerra. Claro, o sea, yo le quiero declarar la guerra porque en el momento en el que pierda la reclamación... Madre mía, no voy a poder declarar más guerra. Acabad con ese niño. Sí, voy a cerrar la ventana ahora en el intermedio. En el momento en que... ¿La fuerza de Suiza? No. No sé dónde está. No sé cuánto tiene, ¿no? No. Sibero. ¿Qué me puedo aliar con? Carbón en Sibero. Tío, ¿por qué no me ayudas en Stettin, de verdad? ¿Por qué? Te desestabilizaría, ¿por qué? Si no eres aliado suyo, ni hostia, ni nadie. Menos 70. ¿Qué coño? Vaya fortaleza Camin... aquí, Holanda. Madre mía. Camin sí es su aliado, Es que tiene un matrimonio con Stettin, tío. ¿Pero Stettin no te lo puedes comer tú solo? El problema son los aliados de Stettin. Pero si los aliados son... Camin y Rubin. Muchos, tío. Una provincia y otra provincia, dos provincias. Dale la velocidad total. Cuanto puedas, porfa. Y a ver total, esto qué es. Total tres provincias. Podemos hablar. Venga, señor Parma, usted tiene que desaparecer y volver a Milán. ¿El qué? Nada, que voy a recuperar Parma. Cosas The play shall be terrible. Pues muy bien, hombre. Más 4 de un rest. Win dure the play, más 2 de un rest. Pues nada. Ah, mira, podría llamar a Polonia a esta guerra. Vamos a llamar a Polonia, ¿por qué no? A ver qué pasa si llama a Polonia a esta guerra. Pues qué hace el imperio. ¡Bum! Bueno, ya está haciendo boom. Pero pasa nada. Pero hace más boom. ¿Qué tiene? Es que Polonia que se movilice. Es que da asco, es Polonia, Dios mío. ¿Cómo puede tener una IA tanta suerte? Y un jugador, ¿cómo? Dios, vale. No sabéis los ejércitos que tiene esta puta mierda. O sea, 17, 21, 23 y otros 17. O sea, en total, estos son 34... Más 24 son 48. No, perdón, 58 más 21. Pues echa cuentas. 79 ejércitos. 79.000 cas. Aquí, señor Parma. Venga usted. Madre mía, ¿cómo está esto, no? Con la guerra. Si estoy quien le cerró la isla, no puede salir por ningún lado, macho. Comete ya a Irlanda. Ataca a Noruega, yo qué sé. Personal Unión de España y Portugal. En fin. Inglés, ¿por qué no lo defendiste? Pasando. En fin, es que no lo dejé. Qué mala suerte tengo. Qué mala suerte tengo. ¿Habéis hecho una foto? Sí, lo he hecho yo, para enseñarse la clase. Bueno, entonces, francés, le va a seguir la misma puta suerte que tiene España, tío. Bueno, si él mantiene lo que habíamos acordado. Ah, venga, hombre. ¿Qué coño está Bremen, tío? Ah, esta puta mierda aquí. Virgen 6K Bremen, 7K. No me fastidies. Bueno, el ejército de una provincia 6 y 7K, tío. Es que de verdad. Menos provincias es más eficiente. Por eso el imperio está chetísimo, porque todo el mundo puede tener ahí millones de...
Padua le dona Mind por estar en guerra conmigo, no entiendo. Pero si Padua tú eres mi amor y mi cariño, pues ahora sí que te voy a reclamar con el trono. ¿Con quién estás aliado, por cierto? ¿Eres del Imperio? Con Baden, Austria y Milán. Supongo que Austria no podrá entrar. O sea, Milán. Mira, Moscovia. Joder, ¿qué te mugre, refieres? Dios. Qué mugre de país. Pero si estás ganando, ¿no? La mugre es el ejército que tengo. No, Plaga no. Sí, Plaga sí. Plaga para dormir. ¿Por qué? Te lo mereces, ¿no? Hala, venga. Venga, venga, venga. Yo hasta el 74 me estoy quitecito. Que se acabe la puta plaga. Ay, si te encanta la plaga y lo sabes. Casco de plaga. En serio. Me jode todo el comercio. Podría hacer vasallos aquí en el Imperio. Seguro que me explota. Adivina, a ver si adivina cuánto dinero tengo ahora mismo. ¿Cuánto ducado? 200. No. 2000. Menos. 2 millones. Claro, 2 millones es mucho menos de 2. Menos 30. 1.385 ducados. Era una cifra así. Pasa algo. Menos, con todo al máximo, más de 10. Era una cifra bastante acertable. Vamos a dejar este capítulo por aquí. Espero que os haya gustado. Nos vemos. Chao, chao.